Después de un tiempo, podemos ver que la solución ya está lista, ya que el agua se tornó de color de la cereza se tornó de color blanco. Entonces lo colocamos aquí, ya tenemos nuestras soluciones indicadoras. Ahora vamos a trabajar con ellas. Apagamos la vela y tomamos del primer tubo de ensayo una pequeña cantidad. Tengan mucho cuidado porque se les pueden atorar pedazos de frutas en su tubo de ensayo, digo en su pipeta. Tomamos un poco más. O en este caso ya se atoró un pedazo, lo quitamos y en el tubo de ensayo colocamos un poco más. Con esto es suficiente. Ya tenemos un poco de esa solución. Ahora limpiamos. Y tomamos del segundo. Este fue más fácil, lo colocamos aquí. Lo ponemos en el segundo tubo de ensayo vacío. Tomamos otro poco y lo colocamos. Ahora limpiamos. Y tomamos un poco de la tercera solución. Lo colocamos en el tubo de ensayo. Un poco más. Y volvemos a limpiar. Tomamos de la última y dejamos la pipeta. Ahora destapamos el ácido tartárico y con la cucharita ya limpia, porque ven que se nos había ensuciado, tomamos un poco. Y lo agregamos en el primer tubo de ensayo. Y vemos cómo la solución se torna un color más rojo. Lo agitamos. Vemos cómo se torna el color más rojo, porque es un ácido. Ahora tomamos la segunda, tomamos otro poco de ácido tartárico. Lo metemos hasta el fondo. Vemos como también se queda en color rojo, porque sabemos que los indicadores de color rojo no sirven. Ahora tomamos el tercero. Agregamos otro poco. Una pequeña cantidad más. Lo colocamos y vemos que igual sigue color rojo. Bueno, se tornó un color más rojo por el ácido. Ahora tomamos el morado. Tomamos una última cucharadita. Y lo colocamos y vemos cómo de morado se torna a color rojo. Ahora vemos los cuatro juntos y podemos apreciar que los cuatro son de color rojo, y esto nos da una muestra de que efectivamente sirven como indicadores, ya que recordemos
que el ácido pone a los indicadores de color rojo. Ahora lo que procede es a lavar los tubos y trabajaremos ahora con el carbonato de sodio. Ahora lo que vamos a hacer es colocar las mismas sustancias, soluciones, en estos tubos de ensayo y vamos a ver qué pasa cuando colocamos carbonato de sodio. Entonces ya con nuestra pipeta limpia y libre de agua, tomamos la primera sustancia, que es de la ciruela, y la colocamos en este tubo de ensayo. Volvemos a tomar un poco. Lo sujetamos bien para ver en dónde podemos agarrar y la colocamos. Igual lavamos. Ya que está limpio, tomamos el agua de betabel y lo colocamos en nuestro tubo de ensayo. Enjuagamos. Como vemos, nuestra agua ya está bien sucia de tanto estar lavando la pipeta. Enseguida tomamos otro tubo de ensayo. Este ya lo podemos guardar, ya no lo vamos a ocupar. Tomamos la tercera solución, que es la del agua y la mora, y lo colocamos en el tubo de ensayo. Lavamos. Colocamos el tubo aquí. Ponemos el nuevo. Y ahora tomamos agua de cereza. A ver si podemos tomar otro poco, porque ya la fruta está ahí y nos permite el paso. Y con esto es suficiente. Ahora lavamos. Y dejamos para que se limpie. Ahora tomamos la cucharita y destapamos, destapando el carbonato de sodio. Y ahora tomamos una cucharita y la agregamos a la primera, que es el agua de cereza. La agregamos y vemos cómo se torna un color más transparente. Incluso, o sea, como que ya no es rojo, sino un poco naranja. Tomamos ahora el agua de mora. Tomamos una cucharita y lo agregamos. Y vemos cómo se tiñó en un color morado. Ahora tomamos el agua de ciruela y hacemos lo mismo, agregamos una cucharita y vemos cómo este también se torna en un color morado. Ahora tomamos el agua de betabel y le agregamos la cucharita de carbonato. Se quedó ahí, lo limpiamos y vemos que se tornó del mismo color, pero un poco más oscuro. Y ahora los comparamos y los tres están de un color parecido. Y este fue el único cambio.
posiblemente, si tienen duda, agregamos un poco más. Y vemos que no se torna un color morado. Entonces este nada más es para ácidos, no para base. Con esto podemos ver que las frutas, que son totalmente de un color, también como la uva o la zamora, sirven como indicadores. Y que ustedes pueden hacer sus propios indicadores en caso de que no tengan tornasol. Con esto concluimos el experimento y los esperamos para el siguiente. Thank you.